platicamos de cigarritos. Siempre me ha querido fumar en un camión. Pues siente chido. Se siente chido. Más que la gente, ¿tenemos que trabajar, papi? Sí. No manches. Es, yo que consumo mucho transporte público, es una sensación de paz ver esto solo. Me quiero sentar en todos los asientos, espérense. Abre todas las ventanillas. Aquí, ¡no tengo cambio! O sea, güey, manejas eso, o sea, chingón, pero güey, toda la colota, ¿cómo le calculas? ¿Dónde? ¿Qué pedo? Es un desmadre, ¿verdad? Es un despapalle, la verdad, sí, es un despapalle esto de ser chofer de transporte público. Fíjate, no te he presentado. Ok, Homero Hernández. Homero Hernández, que es este locutor local y chofer de transporte público, a toda madre, que es compa. Y pues lo vamos a entrevistar, porque yo a un chofer de transporte público, pues llevo se cae para la sopa. Por ejemplo, a ver, la primera pregunta. Yo si fuera chofer, lo que me frustraría más es que la pinche gente no se recorre, güey. Fíjate que ese es un gran problema a veces. Ya yo lo que he comentado a la gente, hay mucha gente que viene disque lleno y recorre, pero no, ya como vienen arriba, me vale madre. Sí, les vale bien. Sí, y ya, oye, hay más gente que ocupa el servicio. Ánimo. Recórranse. No, nada, hasta que, no, pues a la gente, súbanse y vayan recorriendo ahí como pueden. Imagínate estar 24 horas al día sentado. Oh. ¡Córranse, hijo de su puta madre! ¡Los bajo! A ver, esa es la de minifalda. Venga, está para acá. Okay. Hay un campito aquí. aquí tiene su bote, ¿no? Ah. ¿Me dejas subirme a cantar? La verga. Oh. Te pago medio boleto. Tienes que tomar el largo de camión como si fuera tu distancia, lo que vas a recorrer. Así es. Cuando vas a la mitad de tu distancia, ya debes estar a la mitad del camión. Cuando ya te vas a bajar, debes estar a todo el camión. No, la verdad que sí, Fíjate que ese es un buen consejo, la verdad. Por favor, señores usuarios, chequen ese gran consejo, por favor. Háganme la más fácil. Oye, otra pregunta. El clásico, yo soy camionero, yo soy de acá, prole. Siempre es unos albañiles con su larita de cerveza escondida. Que estás aquí con tu madre y se escucha. ¿Qué pedo con eso, güey? No, pues me da envidia, hermano, porque a veces. Me da envidia que vengo acá con el calorón y me toman bien sabroso, bien hasta sudando, es la verdad. Pero el problema es que cuando terminan de tomarse su bebida, la dejan ahí. Ay, la avientan al piso o al lado del asiento, entonces. No, carguen su basura, albañiles, chingada. Y te echan la culpa a ti, ¿no? Sí, ya lo suben. Ay, se cambió mi socio. No, pues oye, es que estos son los mismos, es para su servicio, pero no lo cuidan. Lo voy a hacer, güey. La verga. Pero tú sí puedes. This is my moment. Ay, no puede ser. Ahora tú que eres chofer de camión, que una ruta muy solicitada, 625, aquí en Guadalajara, sur de Guadalajara, yo sí he notado y quiero reclamarte, porque digamos que estás a dos cuadras de la parada, le pides la parada al chofer, y el chofer dice, no, pues no es parada, a ver, yo, ok, legal, lo entiendo. Igual, lo intenté, no debería, pero lo intenté, a ver si el chofer se paraba. Pero cuando está, la parada está como a dos cuadras y una chica acá bonita, acá sensual, está a dos cuadras, pide la parada, el chofer se para, ¿sabes? Súbase, amiga. Yo sí lo he visto, a ver, ¿tú la has aplicado? Fíjate que sí la he aplicado, la verdad sí la he aplicado, pero no, todos siempre trato de brindar un buen servicio a todo el usuario, igual a veces viejitas, hay veces que sí. Y aquí está bien. Sí. Porque dices, ay, ya, ya. Ahora sí, que se suba. Así es. No, y fíjate que de hecho a veces ya me reclaman, me han reclamado por los compañeros, que sí que han visto de que a veces ven a la muchacha con faldita y hasta la puerta de su casa. Y no, se paran y dicen, ¿y cobra, ¿verdad? Y hasta ahorita sale de gratis el pasaje. Pero sí, cuando es una persona ya de la tercera edad, sí, a veces sí hay muchos compañeros pues que sí las dejan. ¡Chofer! ¡Lleven a mi casa, chofer! ¡Por aquí no vivo! Ya me cansé, güey. Ya, te quedan poquitos. Es el reto 24 horas en un camión. ¡Oh! Mándale un saludo a Watsi. Un saludo al Watsi. ¡Ay, cabrón! Ya se notó con toda condición, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya ahora sí es dependiendo del chofer, ¿no? El trato que le dé al usuario. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues, creo que no es. ¿Cómo tienes ruleteando?
Pues ya yo empecé a la edad de los 11 años, fue donde me enseñaron. Ahí en la ¿qué? Ruta. ¿11 años? Saliendo mi primaria, en la ruta 380 empecé. A los 11 años, imagínate. 380, aquí en Guadalajara, 380 es un... No, es leyenda eso. No, es una super ruta, ahí salen los mejores choferes, ¿eh? No, yo choqué fuerte, no, que el 25, ¿tú de qué? No haría un tour. ¿Tú de qué eres? 380. Bárbaro, chofer. Sí, la verdad sí. Sí, eso es malito, sí. Sí, ya empezamos ahí, fue donde me enseñé a manejar a la edad de los 11 años, con el sopapo y todo, y los caballazos. Pero gracias a Dios ya, empecé ya bien, así bien, que me tardé como un mes para enseñarme. No, yo estoy un año me aprendí. Apenas choco mi triciclo, me imagino que ¿Qué historias, qué cosas curiosas te han pasado ruleteando? No, pues hay muchas, ¿ah? ¿Eh? Alguien que vomitó, un desmayado. No, un día. Te voy a contar una historia que nos pasó un día. De hecho, fue aquí en esta ruta. Se subió una señora, pues ya embarazada. Se le ocurrió sentarse en la parte de atrás, viejo. Y de repente, pues empecé que. Y dije, ya volteé, ¿no? Cuando volteé, que me avienta todo. Lo bueno es que traemos esta mica. Me tapó y todo. Ahí chorreó todo, viejo, y dije, ¿qué pasó? ¿Vomitó? Sí, en cuanto... Yo pensé que se había roto la cuenta. Sí, yo también. Fue una vomitada, y desgraciadamente, pues, sabemos que es algo del embarazo, ¿no? Sí. Pero en cuanto terminó de vomitar, casi me vomita la cara. Se paró la señora y no dijo nada, se bajó como si nada, de chofer, ¿qué onda? No, disculpa. No, se bajó, luego es más, no iba ni a su destino. Dijo, ya vomité, me bajo. Solo quería vomitar. Nomás que no alcanzó su objetivo. Vomitar al chofer. Pero casi. Casi lo lograba. Oye, también otra pregunta. ¿Cuánto manejas en un día? ¿Manejas 8 horas? No creo. No, manejamos alrededor al día como de 16. ¿Qué? 7 horas, más o menos. ¿O sea, todo el puto día? Nuestro turno es de 16 a 17 horas. Empezamos desde las 4 de la mañana que nos levantamos de lo que es su pobre casa, hasta veces que llegamos 12 y media de la mañana, pues ya, a lograr otra vez. Es todo el bendito día. ¿Dónde comes? ¿Dónde? Aquí arriba. Sentadito tu mirotito, porque pues no se puede más. Entonces, va a ir al baño, imagínate, viejo, ¿no? ¿Tú no has visto ningún chofer comer mientras maneja? Lo que yo he visto es que los choferes están en putiza, ven el puesto de fruta, se paran y ¡mango! ¡Con sandía! Esperando así de que... No, ahí se ve el batido en putiza, es chofer. Chi, sandieta con cáscara, ¿no? La verga. ¡Vete, va! ¡Gracias! El otro día me tocó un chofer que... yo estaba de pasajero. El chofer se para y en el Oxxo. Le va la verga. Se paró, se bajó en el Oxxo, se cogió su coca. Y el chofer hizo fila, ¿eh? Como tres personas, yo viéndole el espejo, güey, ¿qué pedo? Pues sí, se bajó para comprar una coca, güey. Pero lo que se hizo chido es que la gente no hizo de pedo. Fue como que dijo... Ah, ok, el chofer se bajó una coca. Lo vieron haciendo fila y los pasajeros dijeron, pues hay que esperar, no hay pedo. Y Simón, el chofer, se apagó, se subió un permiso y vámonos. Estuvo chido, digo, que la gente respetara y que, oye, el chofer tiene cerca, se compró una coca, está bien. Así es. No, fíjate que a veces lo que tenemos como chofer, que así en varios lugares, y llegamos y, chofer, rápido, atiéndelo. En eso está chido, pero hay veces que a veces tardas 2-3 minutos y hay gente, llevo prisa. A lo que quieras, cabrón, tráeme a mí un pirotito. No, man, se puede más, se puede más para mí. Chofer. Otro pasa con mango para acá. ¿Qué te metiste, cabrón? ¿Nunca te has saltado? No, gracias a Dios, no. Bendito sea el Señor Dios. ¿Has escuchado que alguien de sus colegas hay varios, sí. Varios, y a veces, pues, aparte que sean el dinero que no es de nosotros, que nos lo cobran también, aparte nos han picoteado, pues. Verga. O sea, aparte todavía de... Ahí, ¿cuál es la política de su empresa? Si os asaltan, ¿te entreguen todo, ganan de pedo o qué? Entreguen todo, pero de todos al último te lo cobran. A ver, un... Es un aviso al gobernador. Háganle para los choferes, no tienen la culpa, no les quiten de su feria lo que les robaron. No tienen la culpa, culeros. Fíjate, también, aparte que nos quitan la feria, vamos a pagar y también... ¿El qué tal? Hasta acá. Pues sí. Bueno, muchas gracias, compadre, por la entrevista. No, hermano, te lo agradezco. Y pues aquí estamos órdenes y por favor, pues me gustaría que la gente tuviera un poquito más
de comprensión a lo que es el chofer del transporte. Sí, de civilidad, ¿no? Que se comporten en un camión. Así es, que se pongan en nuestro zapato, porque la verdad no es nada fácil. Sí, yo sé, yo siempre veo a los camioneros y digo, ay, esos son los trabajos más cabrones, güey. Mira, acá esa patrulla, güey. No pasa nada. Güey, les voy a dejar las redes sociales de acá de mi compa en la descripción, todas sus redes sociales, es locutor aquí en local en Guadalajara. Pues de hecho hace live streams en Facebook manejando. Es la verga, ¿verdad? La verdad sí. Pero si es la ruta 625, ahí si algún tapatío se sube al 625 y lo reconoce, pues mi compa. En la descripción, sus redes sociales, para que sigan ahí. Porque el vato es influencer, ¿eh? Es influencer, va, tiene seguidores. Les digo que es locutor. Farina, muchas gracias por grabar. Se ve mi mano. Ya sabes. A continuación voy a grabar 24 horas en un camión. También por. Estaría bien, ¿no? Sí. Estaría bien para que vean cómo es el. También mis redes están aquí abajo en la descripción. Mi banda, Recuerdo Rojo. Eso fue todo. Tóquense los glúteos. Sean civilizados en el transporte público. No tiren basura. Por favor. Eso fue todo. Adiós, infelices. Dale like, papá.